que no quede uno. En una cosa bien planeada como esta. Gracias. ¿Usted quién es? ¿Dónde está mi padre? Calma, muchacho, calma. Su padre está bien, no se preocupe. Yo soy al que le deben ustedes la mitad de su vida, gracias a unas bombitas que me robé y que tenía guardadas. La otra mitad se la deben ustedes a Moisés, que fue el que me contrató para hacer este trabajito. Buen oro me dio aquí el señor Garajales para que lo salvara. Y yo sé ser agradecido, Ascario. Gracias, Ascario. ¿Eso no estaba en el trato? Los trabajos extras se pagan aparte, Moisés. ¿O no? ¡Seguro! ¡Y con oro! ¿Qué traía las llaves de las esposas? Árese, venga. ¿Estás bien, hijo? Bueno, don Guillermo, ahora píntense para el pueblo de Ascario mientras se olvidan de sus caras por estos rumbos. ¿Qué pueblo es ese? Pueblo re chulo, donde el mero mero es de mi familia, San Isidro los Pascuales. Bueno, doctorcito. Usted para el sur y sin vuelta. Y yo para San Isidro en los Pascuales, donde pienso organizar mi venganza. Pero este camino y no otro es el que usted debe seguir. Ay, no lo olvide. No me gusta que me pisen la cola. ¿Entendido? Ningún trabajo me costará obedecer su última orden. Puede que no sea la última, doctor. Pero de todos modos lo felicito. Es usted un hombre inteligente. Yo solo cumplo con la palabra que le di, de no divulgar que no está usted tan grave como piensan en San Gabriel. De acuerdo, doctor Arroyo. Bueno, buena suerte y hasta pronto. Hasta nunca, buitre. Habían recibido mi mercado. ¿Tú eres el tejón? No sabía que había tejones tan chiquitos. ¡Miren! ¿Y eso con...
colorado que está allá abajo, ¿qué cosa es? Es una quemazón, son su atarantado, que no ve la flama y el fumaderón. Síganme. Señorita. Los hombres de Fulgencio Castro. De madrugada, cuando te decía querer, juntas con antes de noche y el otro al amanecer. Era de madrugada, cuando te decía querer, juntas con antes de noche y el otro al amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer. Un beso a la medianoche y el otro al amanecer. Rondando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Todita la noche anduve rondando tu jacalito pa' ver si te podía ver por algún agujerito. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a ese joven que hoy se va. Castro, quieran estar dentro de la ley, que se presenten mañana a trabajar en el rancho de don José Pilar Sevilla. A nadie puede convencer un extraño que habla de un hombre ausente cubierto de una máscara. Thank you.
senda. N. N. ¿Quién podrá ser? Nemesio. Nazario. Nabor. Norteño. Eso es, el norteño. No pudo ser otro. Pues sea quien sea, el que se atreve a desafiar a Fulgencio Castro se lleva una bala en la mitad de la frente. ¡Ascario! Tú mandas, primo. Junta a los muchachos y tráeme vivo o muerto al Redentor de los Sevilla. ¡Ascario! Espérate. No tan deprisa, Fulgencio. Yo tengo un buen plan para que los dos quedemos satisfechos. Ese es mi plan. Y por eso mismo he lanzado el desafío, señor Sevilla. Es necesario saber quiénes desean la justicia y quiénes están en contra de ella. Y como usted ha quedado señalado como la causa de mi reto, nadie sabe cómo va a responder Fulgencio Castro y su banda. Creo que aquí en la casa de su pueblo estará usted más seguro. La señorita Francisca estará más tranquila. Gracias, señor Aguilar. Como usted comprenderá, en esta empresa hay muchos riesgos. Sí, señor. Pero en este pueblo también faltan muchas cosas. Y en cambio sobran otras que hay que arrancar de raíz como si fuera hierba mala. Estoy de acuerdo con usted, comandante. Y ya me siento con arrestos para enfrentarme a Fulgencio Castro. Papá, por favor, cálmate. Su padre tiene razón, señorita. No matar no quiere decir dejarse matar. ¡Mate al chilaquil! ¡Mate al chilaquil! Ahora te voy a matar a ti, cien manos. Sébale, diablo panzón. Sébale, diablo panzón. ¡Se le cebó! ¡Piso trampa, cien manos, huesito! ¡Piso trampa! No es cierto, huesito. Tú me viste. No le hagas caso a este mentiroso de chilaquil. Yo lo vi, huesito, yo lo vi. Cuando movió la canica con un soplido. ¡Cállate, mentiroso! ¡No le pegues, aprovechado! Mira lo que me has hecho. ¡Eso, huesito! ¡Dale una patada a la espinilla! ¡Eso, no sabe ni perder! ¡Así, huesito! ¡Eso! ¡Bravo, huesito! ¡Eso, hijo! ¡Así! ¡Suéltale los pelos, huesito! ¡Te voy a matar! ¡Vas a ver! ¡Así, huesito! ¡Cuidado! ¡Cuidado, huesito! ¡Cuidado! Caso letrero, andar de vagos y no era la escuela. ¿Qué van a decir sus padres? Nosotros no tenemos papás ni sabemos leer. Aquí en San Isidro no hay escuela. ¿No me da permiso que estos zorrillitos se den un baño en su finca, señorita Sevilla? No solo un baño. Todo es poco para los niños pobres de mi pueblo. Vamos a ver qué podemos hacer, señorita. Muchas gracias. Bueno, con permiso de usted, yo me voy a dar un baño porque con estos solositos. Ni nomás. ¡Ey! ¡Pelado tan escandaloso y tan fría que estuviera el agua! ¡No está fría, menso! ¡Usted lava! ¡Pero qué bien se siente uno después de un buen baño! ¡Claro! Con amor y aguardiente nada se siente. ¡Mientras una muchacha te pele el diente! ¿Qué hora son, Agustín? Pues en estos precisos momentos son...
entonces, ¿qué? ¿Qué buscas, Fogatón? No te hagas, ¿eh? ¿Qué traes? No te hagas, mano. ¿Qué traes? ¡Regrésamelo! ¿Cuál? ¡Mi reloj! ¿Cuál reloj? ¡Chivalo, bandero! ¡Payaso! ¡No, no! ¡Dame mi reloj! ¡Te va a salir un velocillazo! ¡Sí, es lo que yo quiero! Agustín, no, ¡a mí no me gustan esas bromas! ¡No te mandes, que no es nada más que un simple bailecito! ¡No, me eches! ¡No lo traigo! ¿Dónde está mi reloj? ¡Ah! ¡Cuidado, la Fer! ¡Agustín! ¡Que me lo eches! ¡Agustín! ¡Ah! ¡Saco, patroncito! ¡Ahora sí que agua le pido a mi Dios! ¡Pero no tan fría, patroncito! ¿Y tú le robaste su reloj? ¡No, sin manos! ¡Eso nomás no! Pero yo no se lo robé a él. Pero uno de sus amigos, ¿no? Pues sí, al gordito. Pero yo no lo vuelvo a hacer, chilaquil. Palabra que no. Tómalo. ¡Preste! Ahora tenemos que buscarlo para entregárselo y para que usted le pida perdón. ¡Ándele, muchacho canijo! ¡Cochino no había de ser! ¡Ándele! ¡Súbase y déjese de tembladera! ¡Es más fácil bañar a un león que a ustedes! ¡Cochino! ¡Lencha! Por favor, ya no los regañes, mujer. A ver, amiguitos, aquí les traigo esta ropa que conseguí con las mamás de los niños de los peones. No creo que les quede muy a la medida, pero... está limpia. ¿Cómo se llaman? Cien Manos. ¿Y tú? Chilaquil. ¿Y tú? Yo me llamo Huesito, para servir a usted, señorita. Pues sí, vaya, Huesito. Bien difícil de roer. Lencha, por favor. Anda a la cocina a ver qué les puedes preparar de comer. Ah, les tengo que hacer de comer. Y ahora falta que quiera que yo les dé la boca, ¿no? Mañana me va a decir que se duerman en mi cama, es lo único que me faltaba. Bueno, amiguitos, aquí les dejo esta ropa para que se vistan. ¿Eh? Señorita. Dime, Huesito. Dicen que esta medalla me la dejó mi mamacita cuando se murió, para que me cuidara de los peligros. Usted es muy buena, señorita, y yo se la regalo para que la cuide como a mí. No, Huesito. Guárdala tú para que te cuide como tu mamacita quiso. Mira, yo tengo esta. Pero de todos modos, muchas gracias. Pago las copas. A ti ya te pagaré por tu información. Si eres el mismo que conocí en el Bajío, ya puedo ir perdiendo las esperanzas. Ya te pagaré por aquello y por esto. Ya voy a cantar. Gracias por este recado para el tal Fulgencio, por lo de los grajales y por lo del norteño. Tienes buenas razones para quedarme en este pueblo. En esta... Ah, la primera sin manos. Y la segunda huesito. Y la tercera chilaquil. O... Más sabe el burro que tú. La luna brilla en el cielo. El cielo la está velando. Y yo al pie de... El señor Antonio le trae serenata a la señorita. Ella saldrá a la ventana y le dará un beso. ¿Y tú cómo sabes? La he visto en las películas. El señor Antonio le va a decir a la señorita que le robamos el reloj a su amigo. Y ella se va a enojar mucho. Mejor nos vamos. ¡Híjole, qué vergüenza! ¿Qué pasó, sin manos? ¿Por qué se molestó?
Bueno, todos los enamorados lo hacen, ¿no? Antonio, pero ¿usted de mí? Sí, Francisca. ¿Hay algún inconveniente? No, no, desde luego que no. Pero dígame, ¿por qué viene enmascarado? ¿Pasa algo grave? Sí, sí, los hombres de Fulgencio me persiguen con muy malas intenciones. Ay, ¿qué haré yo si me robas? Esta medalla me la regaló mi difunta madre el día que hice mi primera comunión. Llévela siempre puesta. Y ojalá y que Dios le proteja de todos los peligros. Gracias. Antonio, ¿por qué no canta usted? Yo sé que canta muy bonito. Es que ando un poco mal de la garganta. Se me olvidaba. ¿Cómo no va a andar mal con semejante baño que se dio? ¿El baño? Ah, sí, el baño. Francisca. Mi papá. Hasta mañana, Antonio. Hasta mañana. Vámonos. Nunca pensé que llegaras a consentir tal cosa. No sé cómo el señor Aguilar ha podido cometer esta impertinencia. Grajales Garza. Ni más ni menos. Qué chiquito es el mundo, ¿verdad, norteño? Desmonta antes de que se me acabe la paciencia. Ahora te voy a presentar a dos buenos amigos. Ahí los tienes. Don Fulgencio Castro y su primo Ascario. Un servidor de usted que quiere cobrarse una cuentecita. Los coyotes siempre se juntan en manada. ¿Dónde está la señorita Francisca? Sin tantos gritos, norteño. La señorita Francisca está en su casa. En cambio, usted está aquí frente a mi pistola. Y no sería difícil que se me fuera un tiro. Tú mandas, primo. Pero acuérdate que yo soy el ofendido. Un momento, señores. Si lo convenido es ley, a mi padre le corresponde el derecho de despacharlo. Ni más ni menos, mijo. Yo fui el de la idea de disfrazarme de norteño y llevarle serenata a la muchacha para quitarle la medalla. No, don Fulgencio. Nadie más agrave hasta ahorita que yo por el norteño.
Y nadie con más derecho que yo para rematarlo. ¡Quietos! ¡Y nadie se mueva! Al primero que haga un movimiento, se lo quebran, porque detrás de ustedes hay otra arma apuntándoles. Ni modo, don. Volvemos a encontrarnos. Y otra vez desenfundé primero. De lo pasado no hablaremos. Y de lo presente no hace falta. Ya me lo contaron en la cantina. ¿Quién de ustedes es Fulgencio Castro? Yo soy. ¿Qué se le ofrece? Bronco el hombre. ¿Sabe, don? Me contaron que usted manda en este pueblo. Por razones de mucho peso. También me dijeron que la región es muy rica. Por eso me voy a quedar algún tiempo, por las mismas razones. Pues por las mismas razones, le aconsejo que siga su camino, buitre. El pueblo es chico, y aquí ya no hay lugar para usted. Sí lo hay, Fulgencio. Sí lo hay. Y como no me gusta perder el tiempo, es bueno que vayan sabiendo cuáles son mis condiciones. Ya le dije que el único grito fue el de don José Pilar, que se enojó. Sí, porque el señor Aguilar le trajo a los mariachis. Ese es todo el guato. Entonces la señorita Francisca está allá adentro. ¿Qué? Ay. Y basta. Ya nos vamos. Hombre, ya nos vamos. Largo. No se enojen, hombre. Ya vine. Ya nos vamos ahorita. Ya vine. ¿Por qué, carajos? Ya, hombre. Échate lo que vino hecho. No estamos haciendo nada. Ay, mar, qué carácter tan disparejo tienes. Hijos, pero qué susto, compadre, nos has pegado, Juan. Me contaron por ahí que aquí podía encontrar a Antonio. Yo no fui, patroncito. ¿Qué me ves, orgatón, que nunca has mirado a un hombre? No te la molado. ¿Quién es este viejo bigote de aguacero con cara de menso? Es mi caballerango. Pero vámonos, Juan, que Antonio está en un grave peligro. Vamos, menso. Me parece que no es mucho lo que pido. De acuerdo. Pues por nosotros ni una palabra más. ¿Ustedes qué dicen? Conozco bien al buitre y sé que es cumplidor. Pero lo que no me cuadra es perder la oportunidad de matar al norteño. Cualquiera que lo mate es bueno, padre. ¿Entonces qué, don? ¿Sí o sí? Pues ya estaría de Dios que no cargara con esta culpa. Estoy de acuerdo con sus planes. Solo le pido un favor. Siempre que se pueda, don. Ya lo creo que se puede. El primer balazo se lo da de mi parte. Claro, don. Ahora recojan sus armas y déjenme solo. Mañana nos veremos en el rancho de los Sevilla. ¡Bájate, Tejón! ¡Fíjate! ¡Híjole! ¿Cuántos enemigos tiene el comandante? ¡Montoneros! ¿Y ahora qué hacemos? Salvarlo. Ustedes dos se encargan del enano. Y yo me atizo al buitre. ¡Juega! ¡Despierta, norteño! ¡Despierta! Para que sepas quién es tu verdugo. ¿Sabes, Antonio, la señorita Francisca?
¡Ah, hijo! ¡El buitre! ¡El chivato! ¡No, que tenía la rabadilla rota! ¡Qué bueno que llegamos a tiempo, ¿verdad? ¡Amárrenlos! ¡Qué gusto me da volverte a ver, mi hermano! ¡Más gusto me da volverte a ver vivo! ¿Qué pasó, mi norteño de Chiapas? ¡Nada, patroncito! ¡Aquí nomás salvando vidas! ¡Ay! ¡Qué tan fea la viste! Y muy fea, mi hermano. Si no ha sido por estos muchachos, no te lo estuviera contando. Me siento muy orgulloso de ser su amigo. Bueno, ¿pero qué les pasa? Mucha vergüenza. Mano larga no debe de ser. ¡Ande, entrégueselo! Seguro, menso. Entregue el reloj al señor Aguilar antes que don Agustín se dé cuenta. Perdón, señor Aguilar. Yo... ¿Te avergüenzas de lo que hiciste? Bueno, pero no lo vuelvas a hacer. Tú eres un buen muchacho y estoy seguro que si tomaste este reloj fue por puritita broma, ¿no es cierto? No, señor Aguilar. Me lo robé para venderlo después. Bueno, lo ibas a hacer, pero no lo hiciste. Eso quiere decir que no eres tan malo como crees. Eso me gusta, sí, hermano. No lo vuelvo a hacer. Yo te voy a regalar un reloj, pero antes tienes que aprender a leer. Y ustedes también, muchachos. Gracias, señor Aguilar. Gracias, mi comandante. ¡Apúrate, Eleazar Agustín! ¡Antes de que vengan los otros! ¡Vámonos, Juanito! Lo siento, señorita Francisca, pero era muy necesaria esta aclaración. Le recomiendo que tenga mucho cuidado con otro engaño. Y le quiero recordar que cuando yo le quiera cantar, como usted se lo merece, lo haré con muchísimo gusto y sin máscara y ante los ojos de su señor padre. Gracias. Señor Sevilla, aquí mi amigo Juan nos va a ayudar en esta empresa. Ya conocemos a nuestros enemigos y también sabemos cómo debemos combatirlos. Cuente usted también conmigo, señor Aguilar. Viejo y todo, estoy dispuesto a lo que sea con tal de restablecer el orden y la justicia en este pueblo. Sí, señor, y le aseguro que lo lograremos. Mira, Juan, ustedes se van y corren la voz de que me mató el músico. Ni Dios lo quiera, nos íbamos a quedar huérfanos. Ah, podemos ir a la cantina con el chisme y así hacemos más grande la argüente. Pero échale, échale, échale. Me parece el lugar más propicio para que la noticia se propague. Ya cállate, idiota. Ya deja de moquear. No lloro por mi gusto. Es que me arden los ojos de la enchilada que me dieron esos malditos chamacos. ¡Cállate! ¿Dónde diablos estaremos? ¡Ay, qué laureles tan verdes! ¡Qué flores tan encendidas! Piensas abandonarme mejor, quitando la vida, alza los ojos a verme, si no estás comprometida. Eres rosa de Castilla, que solo en mayo se ve. Quisiera hacerte un envite, pero la verdad no sé. Si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. ¡Chiquitito! ¡Aquí está su grandotota, verdad de Dios! Eres mata de algodón. Tristeza. Solo ella sabe lo que sufre, pero qué bien canta. Qué orgullo de ver a mi corazón enredado con el tuyo. Ay, las palabras pedidas, chaparros por sus quereres. La perdición de los hombres son las benditas mujeres. Y aquí se acaban cantando los versos de los laureles.
llorar? Si no lloro por eso, lloro porque se me ha muerto mi mejor amigo. Y eso no lo puedo aguantar. Ay, tan grandote y tan lleno de vida que estaba. ¿Quién iba a pensar que se nos fuera? Y mañana el enterrador con su padre. Échale, échale, échale tierra encima. Perdón, ¿cómo se llamaba su amigo? Antonio Aguilar. El norteño. ¿El norteño? Sí, el norte. Don Bonito. ¿Eh? ¿Oyeron? ¡Mataron al norteño! ¡Hijo! ¡Mataron al norteño! ¡Seguro que lo han matado! ¿O crees que no lo sabíamos nosotros? ¿Fuiste tú, Fulgencio? No. No fue ninguno de nosotros. Fue uno que se hace llamar el buitre. Pues no deben alegrarse por eso. ¿Por qué dices eso? Porque conozco al buitre. Y sé que quiere matarlos a todos ustedes. Oyó eso, Grajales. Ya le decía que ese buitre no es hombre de fierro. Ascario, junta a todos los muchachos y ve al rancho del viejo Sevilla. No sea que el buitre los quiera madrugar con el tesoro que está escondido en la vieja troje. Nomás le recuerdo, Fulgencio. Juntos puede que hagamos algo. Pero si nos separamos será peor para todos. ¿Y quién ha hablado de separarse? ¡Vamos! Aquí nos dividimos en dos grupos y atacaremos por sorpresa. Miren, parece que el buitre se nos adelantó. Yo creo que sí, ya no se ven señales de vida. Vamos a convencernos y estén prevenidos. No vaya a ser una emboscada. Pues tú mandas, primo. Thank you.
no se escribe con K ni con Q, sino con C. ¿Con C, señorita? Uh-huh. Entonces diría Soso. Ay, señorita. Sin manos. No escribas con la mano izquierda. ¿Por qué, señorita? Pues porque no está bien, ¿eres zurdo? No, mire. Entonces, ¿por qué escribes con la mano izquierda? Ah, porque yo creo que mis dos manos deben saber hacer lo mismo. A ver, niño Eleazar, dígame usted su lección de poesía. Mi querido Chimino, échemele un fondo musical, la apertura que compusiste ayer. En el tono de fa, fe, fi, fu, fu. Sostenido. Y mantenido. Mira un pollo, dijo Goyo. Qué bueno para un festín, dijo Agustín. Dale un palo, dijo Lalo. Yo me lo como con pan, dijo mi amigo Juan. Tan flaco está el pobrecito que se parece al huesito. ¡Silencio, niños! Está usted castigado, niño Eleazar. Bien dicho, señorita. 5 horas hincado por zaracatar atarantado. Sí, pero sobre cristales, patroncita, para que no le duela. Se va a romper las rodillas. Échele, échele, señorita. Ustedes también están castigados. Nosotros... ¡Al rincón con sus orejas de burro! Por culpa de este, nada más. Manito, sus orejas, échale. Échale, échale. Buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Antonio. ¿Cómo se portan sus discípulos? Los chiquitos muy bien. Los grandotes, mírenlos, muy mal. Sí, ¿verdad? Línguli, línguli. Bueno, ya pueden salir a jugar. Pero siéntese, señor comandante, siéntese. Muchas gracias, señor. Buen trabajo ha hecho con mis muchachos grandotes, señorita. Y los niños aprenden muy rápido. No aprenden. Se beben las letras como si tuvieran sed. ¿Y sabe usted una cosa, señor Aguilar? Usted logró todo esto gracias al estímulo que les dio haciendo los miembros de la Policía Rural Infantil. Dicen que quieren ser hombres útiles a la sociedad. Qué bueno, señorita, me da mucho gusto. Lástima que no estemos ni siquiera a la mitad del camino. Estos solo son 3 niños. Ni la centésima parte de los niños que no saben leer ni escribir en este pueblo. Tenemos la sagrada obligación de darles una escuela como dé lugar. Sí, tiene usted muchísima razón. Papá, he estado pensando y creo que tengo la solución. ¿Acaso se refiere usted a la vieja troje del rancho, señorita? No, esa construcción sería un peligro. Además, quedaría demasiado lejos. Papá tiene razón, pero yo me refería a la finca del abuelo. Está a la salida del pueblo y creo que sería un lugar ideal para hacer una escuela granja. ¿No lo crees tú así, papá? Me parece muy buena tu idea, hijita. Y ya está. Yo la regalo con todo gusto. Aunque creo que nadie va a querer mandar a sus niños hasta ese lugar. ¿Por qué, señor? Porque dicen que en esa casa espantan. ¿Ah, sí? Bueno, pues echaremos una investigadita. Porque según dicen que donde espantan es porque hay dinero enterrado. Díganse todo lo que quieran, pero yo sigo creyendo que al que seguíamos era el norteño. Ya está bien de idioteces. Yo los únicos fantasmas que creo... es en los que habitamos en este sótano. ¿O no, señor Grajales? Don Gencio tiene razón, hijo. Al que seguimos no pudo ser otro que el buitre que se nos adelantó. Lo felicito. Es usted un hombre de acción. ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo, señor Sevilla. La escuela granja debe quedar terminada cuanto antes. Miren ustedes lo que haremos primeramente. José Pilar Sevilla de San Isidro de los Pascuales reta a cualquier vecino de este pueblo, de los pueblos vecinos, para 5 peleas de compromiso y una tapada principal de 10,000 pesos casados para el domingo entrante en el palenque de esta localidad. Las utilidades de estas peleas y las ganancias de las apuestas serán utilizadas en el acondicionamiento de una escuela que se llevará a cabo en la casa de las afueras del pueblo, propiedad del señor Sevilla y que ha regalado para tal efecto. Para que pueda usar esta finca José Pilar Sevilla, tendrá primero que echar para afuera a todos los fantasmas que la tenemos como cuartel general. Pero ya que ha lanzado el reto de su gallera,
Le voy a contestar en la misma forma. Y a la tapada principal le mando 100 pesos, mando 2,000 pesos por fuera y por dentro para la fecha señalada. Ya vemos, señor Aguilar. Ustedes fíjense bien con quién hablan y síganlos a donde quiera que vayan. Ya saben dónde encontrarme. Está bien, mi comandante. Ay, ay, ay. Está bien, hombre. Cante. Si gusta la clientela, ya hablaremos después. Se lo agradezco mucho. ¿Quién es? Uno que quiere quitarte el trabajo. Va, como si eso fuera tan fácil. Échale, échale, échale sentimiento. ¿Te acuerdas, cielo, la infancia que tuvimos? Y nuestras vidas al futuro sonreían. Mas no pensamos que el destino nos jugará. ¿Qué opina, Rosenda? ¿Lo contratamos? La cruel... Pregúntaselo al patrón. Que a dos almas separadas. Qué tarde, amor, y volvemos a encontrarnos. Cuando ya nada podemos ofrecernos. Tú eres mujer, paloma de otro nido. Y yo ante Dios también comprometido. Hoy que el destino nos pone frente a frente, sin un reproche debemos platicar. Cuéntame, cielo, ¿qué has hecho de tu vida? Que yo te veo y empiezo a recordar. ¿Yo? Sí, tú. Bueno, por un modo. Usted es lo más olvidable. ¿Qué andas haciendo? Yo a tu edad no tomaba todavía. Voy a decirle a un tío mío que su mujer viene para acá. Toma, que me digas si ves también venir a mi mujer. Es una gorda y chaparra. Gracias. Yo le aviso si la veo. Hay que estar muy listos por si la agarran. Como ves, tu encargo es más fácil que el mío. No podemos fallar. ¿Y qué más, huesito? Bueno, y después dijeron que Fulgencio Castro no quería que nadie le fallara. Y que esta misma noche, Ascario y otro hombre llamado Ruperto se iban a brincar por la barda de la gallera.
En lo que lo amordazo, echa los polvos en el agua. Quiera que sea, pero no me mates, por Dios, no me mates. Llegamos muy a tiempo, pero todo el trabajo viene ya ahora. El trabajo lo hicieron los tres. Una vez más les debo la vida a un chico. Me la debes a mí, porque las pistolas de esos están descargadas. ¡Ah, qué chivato tan sonso y tan afrentoso! La pistola tuya es la que no tiene balas. Ya no discutan, las pistolas de ustedes dos están bien descargadas. Mírenlas. Lleva. ¿Dónde diablos estarán esos idiotas que no vienen a buscarnos? Yo creí que esos disparos eran de ellos que al fin habían dado con nosotros. Yo creo que va a ser difícil que nos encuentre, jefe. Lo mismo que yo pienso. Este lugar tan escondido es peor que cualquier cárcel. No, 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 no me mates. Perdóname la vida. Yo solamente cumplí la orden de... ¡Cállate, cobarde! ¿Mitre? Sí, soy yo. ¿Por qué demonios nos abandonaron? Entonces tú eres el norteño. El mismo. Fulgencio y Grajales creen que estás muerto, norteño. Y que tú los mataste, buitre. Sí, y que los traicionaste llevándote el tesoro que estaba enterrado en la troje del rancho viejo de don José Pilar. ¡Cállate! No, 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 no me pegues. No, no, no me pegues. No, no. ¿Dónde diablos los dejaste, hijo? Ya te lo he dicho, padre. Ellos fueron los que me dejaron aquí y se fueron a cumplir su encargo. Ya cállense, Grajales. Ascario y Ruperto saben cumplir. Ya regresarán. No se los decía. ¡Ahí están! Voy a abrirles, hijo. ¡Grajales! ¿Se ha vuelto loco? Es que ya sé que el muerto no pudo venir andando solo. Mire, ese maldito buitre se ha vuelto a burlar de nosotros. Esto mismo les puede pasar a ustedes. Y les advierto que no permitiré trampas en las peleas de gallos. El norteño. De tierra caliente vengo, de tierra caliente vengo, entonando esta canción. Me dicen que aquí hay valientes, que lo son de corazón. Soy amigo de los hombres y rival del fanfarrón. Thank you.
buscando pleito, no vengo buscando pleito, ni tampoco soy matón. Me gusta ser hombrecito en cualesquiera región, pa' defender los ojitos del bien de mi corazón. Yo soy gallo en mis terrenos y gallazo en los ajenos. Nunca dije ser muy bueno, pero si quieren probar, que me salga otro a cantar y veremos quién es menos. Soy de costas michoacanas, soy de costas michoacanas. Ya... Ese tipo sigue creyendo que canta mejor que tú. ¿Tú crees? Sino porque puedo, vengo. El que me ha visto busque pleito. Parece que no le hizo mucha gracia tu saludo a la señorita Sevilla, Fulgencio. Raúl, ¿lo arreglaste todo? Todo. En las gradas están sus hombres sentados entre el público. Me despido. Uno de ellos hizo el cambio de los gallos. Así es que la pelea está ganada. Papá, te pita chocolate. Esta vez no podemos fallar, Fulgencio. Si quieren venir conmigo, prontito, porque me voy. Los gallos. Lo importante para nosotros es afanarnos el dinero. Y tú ya lo sabes. Ya lo sé, jefe. Thank you.
mi gallo! ¡Está usted loco! ¡Este es mi gallo! ¡No entregue ese gallo, amigo! El que perdió es el suyo. ¡Ganó el giro de don José Pilar Sevilla! ¡No se mueva nadie! Tenemos hombres armados en las tribunas que los matarán al primer movimiento. ¡Tira las armas, Grajales Garza! ¡Respíralo, güeycito, respíralo! ¡Sí, Chilaquil! ¡Síganlo! ¡Porque huye con el dinero! ¡Síganlo! ¡Antes de que nos linchen! ¡Ese maldito buitre se ha burlado otra vez de nosotros! ¡Te equivocas, Fulgencio! Rolando Contreras, el buitre, sabe siempre cumplir donde quiera. El que se ha burlado de todos nosotros es el norteño. ¿El norteño? ¡Mentira! Tú mataste al norteño. Te pusiste sus ropas para llevarte todo el dinero. Y también mataste a Ruperto, llevando su cadáver a la cantina con una nota. Pero ahora te vas a ver conmigo, tío. Si no me crees a mí, a ver si le crees a tu primo Ascario. ¡Mejón! ¡No! ¿Quién te golpeó, Ascario? Sí, fue el norteño. Sí, fue. ¿Ahora crees lo que te he dicho? Desde aquella noche los tuvo presos el muy. ¡Abre! ¡Abre! ¿Qué pasó, mi hijo? No sé, padre. ¡Fulgencio! Allá en el pueblo la gente anda muy alborotada. Y los piden a todos ustedes vivos o muertos. Ahí tienes otra prueba, Fulgencio. Ese norteño anda alborotando toda la manada. Ahora más que nunca debemos estar unidos para acabar con él. Amar sin esperanza y dar el corazón con todo el alma, porque siempre yo he de amarte. Sin habernos comprendido, qué triste es el vivir soñando una ilusión que nunca ni vendrá. Yo te amé con locura y te di mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Yo te amé con
te vi, mi ternura, mas burlaste mi vida sin tener compasión. Mas nunca olvides que te he querido, y aunque me hayas herido, siempre te recuerdo sin sentir rencor. Pero en billetes de la revolución, sin valor alguno. ¿Cuánta sangre y cuántas lágrimas se habrán derramado por ellos? Ahora sí, patroncito, hartos pizarrones y gíceses y lápices para que tome las criaturas. Chivato tan aprontado y tan de buen corazón. Esos billetes no sirven para nada, criatura. ¿Pero qué tal si sirvieran, canejo, entonces? Bueno, nadie debe enterarse de esto. ¡Arriba las manos, norteño! Cuidado con sus tropas, Aguilar, porque al primer movimiento de ustedes, estos huequillos del demonio se mueren. ¡Tiren esas armas! ¡Raúl! ¡Tejón! Yo buen resultado tu plan, Tejoncito. ¡Amárrenlos y abordásenlos! Y luego echen el dinero en las alforjas. ¡Vamos! ¡De cara a la pared, norteño! ¡Muchachos! ¡Traigan a la Francisca! ¿Es en serio? ¡Preciosa! Dile a esos hombres que dice el norteño que no se muevan de sus lugares hasta que regresemos con el señor cura para que eche agua bendita aquí. ¡Escucha esto, norteño! Cualquiera de ustedes que dé la voz de alarma estará disparando una bala a la cabeza de estos huequillos y a la cabeza de la muchacha. Más les vale quedarse quietecitos y tener cerrada la boca. Muchachos, dice el señor Aguilar que nadie se mueva de su lugar hasta que yo regrese del pueblo. Está bien, señorita. ¡Vámonos! Thank you.
viene, hijo. Ah. ¡Con cuidado! ¡Pásale por delante! ¡Díjenle! Por ese camino, para no tener que pasar por el pueblo. ¡Vámonos! No se me quede, mijo, métale las espuelas al caballo, que estos infelices ya nos hicieron los puritos mandados. ¡Vámonos! Rosenda. Muy bien dicho, Fulgencio. Ya lo oíste, Grajales. Por supuesto, Grajales. Está ese maldito norteño. Juanito de sus padres, Fulgencio y Rosenda. ¡Fulgencio! ¡Mira! ¡Nuestro hijo! ¡Fulgencio Castro! ¡Ríndete! ¡Te tenemos rodeado! ¡Es él! ¡Es él, Juanito! ¡Es él, nuestro hijo! ¡Mira la medallita que le pusimos cuando era chiquito y nos lo robaron! ¡Hijito! ¡Hijito de mi vida! ¡Fulgencio Castro, Buitre, Grajales Garza! Y dentro de 5 minutos no se rinden, acabaremos con ustedes. ¡Acepto el reto, norteño! ¡Si nos dejas escapar por esta misma ventana! ¡Echaré muerto al primer chamaquito! ¡Y lo mismo haré con los otros dos! Vete con los chamacos al sótano. Y no salgan hasta que yo les diga. Trampas no, Fulgencio Castro. ¡Tire el dinero! El reparto lo harás en el infierno. ¿Qué fue eso, comandante Aguilar? ¿Habrán matado a...? Y Dios lo quiera, porque soy capaz de... ¡Cállate! Óiganme bien. Yo me voy a acercar hasta aquellas ventanas. Ustedes disparen sobre ellas para protegerme. De acuerdo. Thank you.
saques, Grajales, o te vas al infierno a reunirte con tu hijo. ¡Los dos son muy peligrosos! ¡Cállense, sonsos! ¡Hay que estar pendientes! ¡No, huiste! ¡No! ¡Suelta esa arma! ¡No disparen! ¡Lo quiero vivo! Honorables ciudadanos de San Isidro de los Pascuales, el gobierno del estado, por mi conducto, hace entrega de esta escuela granja al ciudadano comandante de la Policía Rural Infantil, señor don Antonio Aguilar. Señor don Antonio Aguilar, sírvase pasar al estrado. Señor comandante Aguilar, sírvase entregar esta llave a quien por méritos propios le corresponde. Será un honor, señor delegado. Señorita Francisca Sevilla, a nombre del gobierno del estado, hago entrega de la escuela granja. De su escuela granja. ¡Norteño! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres! ¡A la viva, viva! Niños, Juanito Aguilar, Eleazar García, Agustín Pantoja. ¡Ese soy yo! ¡Me van a premiar! ¡No seas menso! Está llamando a los chamacos que así se llaman ahora, porque quisieron llevar nuestros honorables nombres. ¿A poco? ¡Avancen! Por su valor a toda prueba, por su gran sentido del deber, por buenos mexicanos. Por obedientes, por su buen comportamiento, voy a tener el honor de nombrarlos oficialmente sargento primero de la Policía Rural Infantil Mexicana. En nombre de todos los niños de este pueblo, reciban este modesto obsequio. ¡Agustín! ¡Hijo! ¿Qué le pasó a Chimino? No, si no soy yo, es mi hijo. No le digo a usted que tengo 20. ¿Y dónde están los otros, atarantao? Les están haciendo la ropa. ¡Hijos!
¡Un reloj! ¡Viva el comandante Aguilar! ¡Viva! Yo ya me despido. No pidas que te vuelva.